Ajá, pues dígame. ¿Qué pasó? Eso, sí, yo quiero un beso, pero de Papysugar. Pues la Jenny. ¿Usted quiere un beso de Papysugar? Papysugar, pero está ocupado, Sugar, ahorita. ¡Y de pulula! Tal vez si no quiere sacar el marido más con vos. Ajá. Pero hay que moverlo, aquí pasa la calle, ahí va a pasar. Sí, con la máquina lo pasa. Es con la máquina, sí, ajá. Sugar. Qué guapo. Sugar, aquí te buscan, Sugar. Solicitando un beso de ella, dice. Ah, pero es que la gente no quiere. ¿Por qué no? Si amar es compartir. Mientras yo diga que no, no. Ahí vos cuando salía yo no hacía nada. Si ajá, es cierto. Limpiate, Chuga. Demuestra que más me Chuga. Beso. Vaya. Vaya, escuchá, Jenny. Ah, ya la regó. Déjela, se va a inspirar, dele. Míreme, yo que fuera usted tuviera mucho cuidado. Por eso le amarré el pelo. Es que la Jenny hace brujería, ¿sabes? Vamos a Junior. Aquí hace hechizos mágicos. Hace magia. Se la juntaron los dos hechizos de hada. El infierno y la gloria. Hoy vamos por la gloria. Dale. Ajá, sí, efectivamente. Y aquí vamos a buscar la ¡Chuga! ¡Hazle huevo, papá! ¡Para, chau! ¡Para, pues, Chuga! ¡Hasta le puse 3D para ver mejor! ¡Dale, papi! ¡Yo te doy la voz! Gloria. Oh. Un gusto que haya venido desde Hungría hasta acá. Ah, no hay para nervioso, pues. No, nervioso como ustedes somos millones. Pero no. Espere, que no escuchamos. Va, hoy sí. Va, hoy sí. Porque yo voy a pelearte así. Sí, pero es que mire, pues entienda. Es que mire, aquí de estas horas ya empieza a hacer frío. Sí. Yo creo que el hechizo, es por la hora. Es el hechizo. Es el hechizo que está desatando ahorita. ¿Cómo, no? La magia, la temblorina. Es la gloria. Agárrale el pelo y que agarra. Un beso que sale a gloria. ¡Va, Papysugar! Bueno, si la querés como novia, no le va a decir niña Gloria, le va a decir Gloria. Dale, Chepe. Glorieta, no sé qué me está pasando. Estamos volando, no sé. Está igual que el sapo. Está volando. No, yo creo que ella fumaba la verde. ¿Cómo? Exponiendo. No, definitivamente no te puede Junior, así que ¡desgranando! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! alto para Junior. Alto para Junior. Bueno, Glorieta. Sí, que me estoy poniendo nervioso después. No sé qué suele suceder. Ah, no, yo creo que te van a empezar. Glorieta. 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 Y me da muchísimo gusto que haya venido. Espero que se lo pase muy bien. Y pues yo le quería decir si me daba permiso de que yo le diera un beso, no sé, no sé qué dirán. Claro que sí. Y no te preocupes. ¡Pásalo ya! Tu lente busca para verlo bien. Ah, ya la regó. ¡Apurate, apurate, papá! ¡Vuela, Jenny! ¡Ay, Dios, le cae a el cabello! ¡Aproveche, aproveche! ¡Ya va por el tercero y acá ya se va! ¡No le dio nada! Para que su papel suba. Bueno, 3 pesos le dio, así que su papel suba. No, que no le dio nada. No le dio, bicha. ¿Cómo crees que yo te voy a hacer infiel, boca? La pena que le hincha el suba, la que le dio. Son muy ahogados. Ahora que hay una lucha con ella. Jenny, ¿cómo va a pasar de aquí? En la cara. Yo quería hacer otra cosa, pero no me pudo arrancar la rama libre, güey. O sea que yo iba a hacer, como la rama está así bien rara, doblada, va. Entonces yo iba a ponérsela abajo. ¿Se le iba a enganchar? No, se la iba a poner abajo porque como la cosa se tiene agachada allá, para que ella viera. Pero mire, pero puede hacer para que se desanimara. Pero mire, después hacer la teoría de Pululo, lo que iba cuando aquella cosa ya iba para arriba, de un solo le un mulazo. Eso quería hacer. Para que allá no te caliente. Sinceramente este bicho te fiesta. Sí. Yo te lo di a él. Sí. Desde ese entonces que entró al infierno, no ha vuelto a decir nada. Vamos a ver. Ya duerme tranquila, vamos sentadito, tranquilo. Mira, es que la magia negra. Y hasta la Gloria vino aquí y no pudo nada. Ya lo cuidaste que la Naila le está pidiendo el chilito a la mamá. Cuidate, papá. Ay, empecé a pensar también vos. Sí, como que aunque busca chilillo. Ahora ya te quiero un solo. Azótame, mami. Ahora que son caricias. ¿Le quiere dar un beso? Ya le voy a estripar las patas de tamal, mira, por culpa, ve. Vos querés, sapo, déjate paja. Sapo quiere. Agarra chilillo usted, agarra chilillo. Porque aquí al revés, él quiere dar el beso y él lo recibe, porque el sapo así fue, el sapo le dio el beso. Ya te voy a poner con la Johanna, vos vas a ver. Ya te voy a poner con la Johanna, vos. Ya te voy a poner con la Johanna, va a ver. Ya vamos a formar la nueva pareja con ustedes dos, va a ver. Sí, sí, está. montón de quejas le vamos a poner allá si cuando venga el camarón. Pero eso quedó el año pasado. Deje que vea el video, hombre. Que se dé cuenta hasta entonces. Este año, el año... Oh, yo siempre he sido, yo estoy como Pili. ¿Cómo? De nacimiento. Gracias. Kili, con K. ¿Qué quieres decir nomás Pili vos? ¿Kili de qué vos? Killer de qué, pues. Espérate, el muchacho ya no dijo quién. Bienvenido. Yo no le voy a decir killer. Yo le voy a decir como el sapo le llama a los que le traen la pues sí. Dealer. ¿Cómo? Ah, dealer. Ya, el sapo, ya. No te vayas a emocionar, sapo. Ya dejen de bayuncada, ven, que aquí estamos en los bichos. Y los bichos son aventura, no un no nada, ni machada. Aquí me está diciendo Julio que él igualito a Sugar dentro de unos 10 años más. Ah, sí. Sugar, ¿se le paraste la espalda? Es cierto. Y le gustan las boinas. Es cierto, y le gustan las boinas. Sí, le presta la boina aquí así. Póngala, póngala. Ya siento que sale con un gran pelón. ¡Se parecen! Con Sugar. Poner la gorra de camarada. Vaya, sí, ve. Es cierto. De casualidad no es mengíbar. Se parece. Se parece en el cuerpo y en la cara, pero la cabeza parece a camarón. No, porque camarón parque. Pero la cabeza es inteligente, hija. Pues sí, entonces, Gloria. Entonces, dígame. ¿Usted es suscriptora desde hace cuándo, Gloria? Desde que entró Nayeli, mi chiquita, estaba bien jovencita ella, bien delgadita. Un poco más delgada, Cuando la Sofía estaba la también, la Cuquita estaba chiquitita también. Así estaba la Jenny. Chiquita la Cuca, la Jenny. La Cuca. No, ya la creció. Ya la creció. Mamá morenita la hizo.